Hola, hola, mis amores teatreros del Museo Rayo. Me hacen muchísima falta, pero hoy nos vemos nuevamente para nuestro taller de teatro. Gracias a la Alcaldía de Roldanillo Valle, a la Gobernación del Valle del Cauca y al Ministerio de Cultura por medio de su Programa Nacional de Concertación Cultural. Bueno, mis amores, hoy les traigo una actividad muy bonita. Hoy vamos a hacer algo diferente, como siempre. Yo les voy a proponer tres canciones porque resulta que nosotros siempre tenemos una conexión muy grande en cuanto al teatro y la música. Ustedes saben que siempre el teatro tiene que tener sonidos, música, bailes, movimientos. Bueno, entonces la música siempre hace parte de un personaje o de una situación. Una situación toma mayor importancia cuando está acompañado de un sonido o de música en el teatro. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Yo les propongo tres canciones, ya se las voy a mandar por acá, y ustedes van a proponer una escena o un personaje, no tienen que hablar necesariamente. Pueden ser a base de movimientos y el personaje, y me explican en el video, por favor, antes o después, de qué personaje se trata. Cuando me manden el video a nuestro grupo de WhatsApp del Teatro del Museo Rayo. Entonces, ustedes escuchan la canción y según lo que escuchen, se imaginan qué personaje quisieran ser cuando escuchan esta canción. En qué situaciones, se sienten cuando escuchan esta canción. ¿Me la actúan? Y me lo muestran y espero vamos a tener resultados muy bonitos. Los quiero muchísimo, ya les mando un ejemplo muy bonito y las tres canciones. El ejemplo lo voy a mandar con una canción diferente para no cohibir un poquito su creatividad, porque muchas veces uno cuando ve un ejemplo, también es malo que uno ve el ejemplo y entonces no se le ocurre nada más acerca, aparte de lo que vio. Entonces yo les mando un ejemplo con una canción, pero las canciones con las que ustedes van a hacer el trabajo son las tres siguientes que envío. ¿Listo? Los quiero mucho, espero verlos pronto. Cola de lombriz, que hoy y siempre seas muy feliz. Cuernos de dragón, que nunca nadie hiera tu corazón. Uñas de urraca, que este año nos pongamos más flacas.